Amígdala Young, visitó Madrid. ¿Nos pueden decir por qué ese nombre? Pues a ver, visitó Madrid es porque lo empezó, el blog lo empezaron dos compañeros de piso en Madrid, con la idea de contar, pues yo qué sé, sus aventuras, su experiencia en Madrid. Y bueno, al cabo de muy poquito tiempo, me quedé yo solamente con el blog, mi compañero lo dejó, y lo convertí, lo hice en mi blog personal. Y a partir de entonces, pues nada, cuento curiosidades, mis experiencias propias, cosas relacionadas con internet. Bueno, David, acabas de terminar tu carrera exitosamente, como sabemos, y ahora tus proyectos ya van encaminados. ¿Cómo vas ahora? Bien, bien. ¿Con tu congreso webmaster? Terminé los dos años de experiencia en la organizadora Campus Party y luego me pasé a otro evento, una vez pues tiene el congreso webmaster. Y ahora que pudieron, la experiencia muy buena, una visión totalmente diferente a lo que es la Campus, un poco más logística, producción y demás. Y la verdad que muy bien. ¿Y el futuro profesional un poco hacia dónde lo quieres orientar? ¿O? Me gustaría las startups, pequeñas startups. Me gustaría empresas grandes, aunque el IMAD me gusta bastante, pero apostaría por las startups. Y como última pregunta, ¿cómo ves tú el futuro de la web 2.0? Pues lo veo bastante positivo. O sea, la web 2.0 es un término muy, muy usado, pero, hombre, lo veo... Te cojo la mano. Lo veo muy bien. O sea, no creo en la evolución a la web 3.0 tan rápido como tal, porque yo creo que la web 2.0 fue una especie de explosión, una evolución muy grande. Sí. Para que se dé la 3.0 tendrá que ser otra muy grande. Pero bueno, a la 2.1 veo que estará bastante cercana y la veo bastante, bastante positiva. La web semántica, lo que se dice, no creo que llegue a la 3.0, sino a 2.1 de momento, 2.2, pero sí, la veo muy positiva. ¿Te ocurre despedirte de alguna manera de todos nuestros oyentes? Muchísimas gracias por la entrevista y que saludo a todos. Venga. Desde el metro. Chao, David. Encantada.